esos 7 minutos, ellas podrán tocar los instrumentos, también van a bailar, si pueden o desean cantar, también lo pueden hacer. Son solo 7 minutos, vamos a tener el cronómetro, pues para que seamos bien puntuales con solo 7 minutos para cada una. Recordemos entonces que estamos eligiendo, por supuesto, la representante del Departamento del Atlántico, que debe mostrar sus dotes histriónicos, ya sean de baile, de canto o interpretación de instrumentos. Con ustedes, la representante del área metropolitana. Hola. Sí, ah, sí, ah. Mi nombre es Geraldine Quiroz Bermúdez. Vengo de la tierra de los 4 días de goce, representando el área metropolitana de Barranquilla. Para mí, el folclore es tradición, es identidad, cultura, nuestros bailes, nuestras danzas, nuestras artesanías y sobre todo es lo que nos identifica a nosotros como atlanticenses. Muchas gracias. Uba.
señora, no señora, porque vino un hermano mío. Metropolitana del Departamento del Atlántico, se han cumplido los 7 minutos. Bien, el aplauso fuerte para la representante del área metropolitana. Además tuvo la oportunidad de interpretar varios instrumentos como el millo, el guache, el llamador, la tambora, la gaita y el alegre. Es una muestra de que verdaderamente las reinas que han venido aquí, mi querida Lorena, están completamente preparadas para representar a este departamento en el reinado nacional del folclore. Así es, Giselle. A continuación, el turno es para el municipio de Baranoa, quien va a interpretar los instrumentos musicales llamador, alegre, tambor, maraca, gaita larga. Ella se llama Kenia María Llanos Arteta. Tiene 21 años de edad y sus medidas son 82-68-80. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a la linda representante del municipio de Baranoa, Kenia María Llanos Arteta. Le recordamos a la reina y al grupo que la acompaña que tendrá solamente 7 minutos para hacer las diferentes interpretaciones que va a realizar. Una vez nosotros le demos el agradecimiento, automáticamente, señores del grupo de Millo, deben suspender si el tiempo se ha culminado. Entonces queremos que nos entiendan porque el jurado calificador tendrá en cuenta los 7 minutos, mi querido jurado calificador. Cuando usted vea que yo digo tiempo cumplido, ahí vamos a estar viendo, porque si no, será descalificada la candidata.
Iniciamos entonces con el municipio de Baranoa. Hola, mi nombre es Kenia María Llanos Arteta y represento al corazón alegre del Atlántico, Baranoa. Para mí el folclore es mi máxima identidad cultural delante del mundo. Thank you.
oficiales a la linda representante del municipio de Baranoa por su maravillosa presentación. Cabe anotar que tenemos que ser muy estrictos con el tema del tiempo, por supuesto, por respeto a las reglas del juego y a las reglas, por supuesto, de este concurso, también del jurado calificador y de cada una de las participantes que han preparado solamente 7 minutos para su presentación. A continuación, con nosotros, Isla Cavica. Ella es Mirla Patricia Castro Sánchez, quien va a interpretar la tambora y va a tener el espacio para 3 ritmos musicales. Bueno, ya está con nosotros comunidades afrodescendientes. Luisa Fernanda Barros Sáenz. Tiene 25 años de edad. Sus medidas son 84, 65, 88. Va a interpretar la gaita, maracas, tambora, el alegre y 3 bailes. Mi nombre es Luisa Fernanda Barros Sáenz. Por mi sangre corre el sabor, la fuerza y la tenacidad. Soy comunidades afrodescendientes. Para mí el folclore son las vivencias de un pueblo, enseñadas a través de la oralidad y la imitación, transmitidas de generación en generación. El folclore es identidad, es nuestro sentir, es nuestro vivir. El folclore es la cara de nuestra cultura. Canela, soy cultura y tradición. De mis ancestros africanos, la sangre tengo yo. Y negra soy, soy afrodescendiente. Thank you.
Fuerte el aplauso para Luisa Fernanda Barros Sáenz, de Comunidades Afrodescendientes. Seguidamente, con nosotros, Isla Cavica. Ella es Mirla Patricia Castro Sánchez. Interpretará, por supuesto, un solo instrumento, la tambora, y además preparó tres bailes para todos ustedes. Esto se calienta, Lorena. Yo creo que cada participante que va pasando se va dando cuenta uno que la competencia no está fácil y que cada una de ellas además es digna y se preparó fuertemente, no solamente para ganarse este concurso, sino para representar el Atlántico en ese maravilloso certamen a nivel nacional, como lo es el Reinado Nacional del Folclore, que tienen que mostrar además sus dotes como bailarinas, como intérpretes de instrumentos. Es decir, no está fácil tampoco para ellas. Así es, Giselle. Le hacemos prevención a Juan de Acosta, seguidamente de Isla Cavica. También hay que anotar que hay otros puntos que ha tenido en cuenta el jurado calificador. Es la entrevista con el jurado que tuvieron esta mañana. Un porcentaje muy mínimo, el desfile de traje de baño. Hoy, el desfile que hubo por todo el municipio, ¿verdad? El desfile de cada una de ellas, el contacto con el público y, por supuesto, lo más importante es lo que ellas, cada una, harán esta noche, que es su prueba de talento, su prueba artística. Entonces, con ustedes, Isla Cavica. Represento una isla bañada de cultura y folclor. Mi nombre es Mirla Patricia Castro Sánchez. El folclor para mí es costumbre y tradición. Identifica a un pueblo, una ciudad y un país. El folclor para mí lo es todo. Gracias. Thank you.
Representante de Cavica. Bien, el aplauso fuerte para ella. Era Mirla Patricia Castro Sánchez, la representante de Isla Cavica. A continuación, va a estar en el escenario Juan de Acosta,
Ella es Karine Paola Tejera Redondo. Tiene 18 años. Sus medidas son 88, 65, 88. Karine va a interpretar tambora, alegre, huache y flautas y ha preparado 5 ritmos diferentes en los que en 7 minutos deberá demostrar sus dotes para interpretar, por supuesto, los instrumentos y además sus dotes como bailarina. Vamos entonces a recibir con un fuerte aplauso a la representante del municipio de Juan de Acosta. Hola, soy Karine Tejera y vengo del municipio de Juan de Acosta. Para mí, el folclore es el sentir de los pueblos. Es la fuerza de ser, de vivir, de comunicarse, de alimentarse, manifestado en sus culturas y tradiciones. El folclore es música, danza, tambores, flautas, tejidos, más Caribe. Yo vengo de Juan de Acosta con un saludo sincero para el pueblo galapero y su gente tan hermosa. Lo digo en forma de prosa con alegría y amor. Soy talento y soy folclor y la cultura se vive en la puerta del Caribe cosechando tradición. Tierra Santa, déjala venir a su Tierra Santa. Petrona Martínez, caramba, bonito que canta. Petrona Martínez, caramba, bonito que canta. ¿Dónde estará la Martínez? ¿Dónde está la Martínez? Que la llamo y no responde. ¿Se habrá ido pa' otra tierra o se habrá cambiado el nombre? ¿Se habrá ido pa' otra tierra o se habrá cambiado el nombre? Déjala venir a su Tierra Santa. Déjala venir a su Tierra Santa. Petrona Martínez, caramba, bonito que canta. Petrona Martínez, caramba, bonito que canta. Déjala venir a su Tierra Santa. ¿Se habrá ido pa' otra tierra o se habrá cambiado el nombre? ¿Se habrá ido pa' otra tierra o se habrá cambiado el nombre? Cabildo, 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 cabildo.
algo bueno sucedió en el pueblo de Galapa. Algo bueno sucedió. Que entre más Caribe Juco hubo reina del folclor. Que entre más Caribe Juco hubo reina del folclor. Que entre más Caribe Juco. Cabildo, 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 Cabildo. ¡Muchísimas gracias, Galapa! El aplauso bien fuerte para la linda representante del municipio de Juan de Acosta. Oiga, cada candidata se pone uno más nervioso. ¿A ustedes no les ha pasado que se pone como más nervioso con cada candidata? ¿Dónde están las barras? A ver. Pero que se oigan fuerte. Que las reinas se entusiasmen. Además, se sientan orgullosas de su compañía. Bueno, continuamos, pero antes vamos a agradecer muy amablemente a todos ustedes por ese comportamiento maravilloso. ¿Saben qué siento? Que estamos todos así, embobados con cada cosa que pasa aquí, Lorena. Cada candidata, la competencia se pone más dura. No quisiera estar verdaderamente en los pies y en el pensamiento y en el corazón del jurado calificador. Prefiero quedarme como presentadora esta noche. Así es, Giselle, definitivamente la competencia está durísima. Dura es poquito. Sí, definitivamente el jurado tiene que pensarla muy, pero muy bien. En este momento le hacemos el llamado al municipio de Malambo, quien va a interpretar la flauta, gaita, tambora, llamador, alegre y el guache, pero también nos va a deleitar con una presentación de cumbia, puya, mapalé, y va a cantar la cumbia llamada Juliana.
Bien, se trata de Joyce Andreina Pérez Medina. Tiene 20 años de edad y sus medidas son 84-60-70. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la representante del municipio de Malambo, Joyce Pérez. Hola, hola. Mi nombre es Joyce Andreina Pérez Medina y vengo de la tierra del cacique Malán, Malambo. Para mí el folclore es la manifestación cultural y artística que lo que busca es la unión de ritmos autóctonos de nuestro país. Mediante el folclore podemos conocer historias de pueblos determinados. Recuerden, más danza, más música, más folclore, menos armas y menos violencia. Un beso. Hola.
Chambacú. Chambacú. La historia la escribes tú. Negra. Si le gustó, aplaudan a la representante del municipio de Malambo. La cosa se pone más dura, yo me estoy poniendo más nerviosa. Así es, Giselle. Cada representante nos sorprende y nos sigue sorprendiendo y nos muestra mucho más. Y eso es lo importante de este reinado departamental del folclore, porque venimos a eso, a conocer, a ver cada expresión de los municipios y que enriquecen el folclore de nuestro departamento. Y hoy lo vemos aquí en Tarima, en este 11º Festival de la Máscara y el Bejuco y el 29º Reinado Departamental del Folclore, Giselle. Se da cuenta que lo que hay aquí hay es talento y para rato. Estas festividades lo que permiten es, sin duda alguna, que nuestra cultura y nuestra tradición permanezca siempre viva. Vamos a recibir entonces con un fuerte aplauso a la representante del municipio de Piojó. Ella interpretará el huache, la tambora, el llamador y además preparó 3 ritmos de baile. Ella es Geraldine Villanueva Mejía. Soy Geraldine Villanueva Mejía y represento a mi bello municipio Piojó, tierra de la palma amarga, ventana ecoturística donde se baila el porro y el fandango. Para mí el folclore es un conjunto de tradiciones, de bailes, de costumbres que identifican a un pueblo. Muchas gracias. Thank you.
Era la representante del municipio de Piojó. Geraldine Villanueva Mejía. Seguidamente va a estar con nosotros del bello municipio de Polo Nuevo, Juliet Paola Cruz Trullol. Ella tiene 21 años y sus medidas son 85, 62, 93. Juliet ha preparado una cumbia, una puya y un mapalé. Además de eso, va a interpretar la tambora, el tambor, el alegre y el llamador. Entonces, la siguiente representante es la representante del municipio de Polo Nuevo. Hacemos prevención a Puerto Colombia. Mi nombre es Juliet Paola Cruz Trullol. Vengo de la tierra del Boyoyuca y la cosecha, Polo Nuevo. Para mí, el folclore es el baile, la música, la danza más representativa de nuestra región. Yo soy folclore.
Era Geraldine Villanueva Mejía, con 20 años, color de piel blanca. Juliet, mi querida Paola Cruz, sí señor. 21 años, sus medidas 85, 62, 93. Su cabello color castaño oscuro y ojos café. Era la representación del municipio de Polo Nuevo. Así es. Seguidamente vamos a tener a María Alejandra Mauri Donado, del municipio de Puerto Colombia. Tiene 18 años de edad, su color de cabello es rubio medio, ojos café claros, color de piel blanca y mide 1,70 de estatura. Sus medidas son 85, 60, 90. Agradecimientos especiales a la Alcaldía de Galapa, por supuesto, por este maravilloso evento. También a la Gobernación del Atlántico por hacer posible estos espacios de cultura, de folclore y de tradición. También a Cervecería Águila y a Muebles Jamar. Puerto Colombia va a interpretar el alegre, la tambora, la gaita y cinco ritmos. También va a cantar décimas. Ah, va a ser décimas. Qué bien. Bueno, recibamos entonces con un fuerte aplauso a la representante del municipio de Puerto Colombia. Hola, amigos del Departamento del Atlántico. Les saluda María Alejandra Mauri Donado, señorita Puerto Colombia. Para mí, el folclore es el conjunto de costumbres y tradiciones que hacen única la historia de un pueblo. Sonando una tambora. Thank you.
representante del municipio de Puerto Colombia, María Alejandra Mauri Donado. A continuación, estará con nosotros el municipio de Sabana Larga. Ella es Dayana Paola Escorcia Monsalvo, tiene 20 años de edad, su color de cabello negro, ojos café, piel trigueña, estatura 1.60. Ella ha preparado tres ritmos y va a tocar el llamador. La representante de Sabana Larga viene directamente, por supuesto, a competir por esta corona, por ser la próxima señorita Atlántico al reinado nacional del folclore que se desarrollará en Ibagué. Prevención para el municipio de Santo Tomás. De donde la inteligencia es peste, yo soy Dayana Paola Escorcia Monsalvo, Sabana Larga. Para mí, el folclore es una muestra de lo que somos. Es pasión, son mis raíces. Thank you.
Tiempo. Tiempo. Gracias, reina. Muy bien. Viene del municipio de donde la inteligencia es peste, pero también hay talento, mujeres bellas, con muchos dotes de bailarina, por supuesto, y también de intérprete. Seguidamente, Giselle va a estar con nosotros el municipio de Santo Tomás. Ella es Gloria Clara Sierra Monsalvo, tiene 24 años y sus medidas son 84-60-90. Estatura 1.65. Ella tocará, interpretará más bien el llamador y la tambora. Además, ha preparado tres ritmos para todos ustedes. Además, va a cantar la canción Yo me llamo Cumbia, la linda representante del municipio de Santo Tomás. Folclor del municipio más carnavalero, el municipio cuna del reinado intermunicipal y departamental, el pulmón verde del Atlántico, Santo Tomás. Para mí el folclor son las máximas expresiones de nosotros los colombianos, aquellas heredadas de nuestros ancestros. Muchas gracias. El sol. Tengo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canto de millo, el frío de tabaco, aguardiente y ron. Tomo mi mochila, prendo la vela y repito el son. Y enredo en la luna con las estrellas todas. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. ¡Que viva Galapa! ¡Hey!
donde su gente es amable, donde su gente es querida. ¡Ah! A mí no más un trueno ni el relámpago me espanta. A mí no más un trueno ni el relámpago me espanta. El gallo que ha sido bueno en cualquiera gallera canta. El gallo que ha sido bueno en cualquiera gallera canta. Y el toro fuera de que estoy los cachitos de panela. Y el toro fuera de que estoy los cachitos de panela. Si yo fuera garrochero, cuánta garrocha le diera. Ella es Gloria Clara Sierra Monsalvo, del municipio de Santo Tomás. A continuación, estará con nosotros en tarima el municipio de Soledad. Ella es María Leonor de la Cruz Marchena. Ella interpretará la tambora, el alegre, el llamador y la flauta. Además, ha preparado cumbia, son de negro, puya, mapalé y por debajero. María Leonor tiene 23 años de edad, sus medidas son 88, 65, 92 y su color de cabello es negro. Ya nos acercamos, estamos a esta candidata nada más de saber cuál es la representante por el Atlántico al reinado nacional del folclore en Ibagué. La competencia está dura porque aquí lo que hay es talento. Cualquiera de estas niñas que gane podrá representar muy bien a este departamento en este certamen nacional, por supuesto, para dejar el nombre de nuestro departamento en alto. Posteriormente estará con nosotros el municipio de Galapa. El aplauso fuerte para la representante de Soledad, María Leonor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Leonor de la Cruz Marchena y vengo en representación de un pueblo alegre y pujante lleno de mucho folclor, Soledad. Para mí el folclor es la cultura y la autoexpresión de un pueblo en cuanto a su arte y ciencia. De Soledad he venido a esta tierra de folclor. Y saludo con amor al Atlántico aquí reunido. Mi nombre es María Leonor de la Cruz Marchena. Muchas gracias. Thank you.
Y ahí estaba María Leonor de la Cruz Marchena representando el municipio de Soledad. A continuación estará con nosotros Nicole Martínez Llanos en representación de nuestro municipio Galapa. Nicole tiene 20 años, sus medidas son 94-68-102. Su color de cabello es castaño y sus ojos color café. Ya estamos entonces casi, ya está el jurado calificador muy pendiente de cuáles son las favoritas y cuál de ellas merece ser la representante de este departamento al reinado nacional del folclore. Hay que tener en cuenta que este es un reinado completamente de baile y de folclore. Allá van a tener la misma oportunidad que han tenido aquí de hacer su interpretación de instrumentos y también dancísticos. Así que lo que se va a tener en cuenta, además de la belleza, es la interpretación de instrumentos y bailes. Con ustedes entonces, la representante del municipio de Galapa, Nicole Martínez Llanos. Mi nombre es Nicole Martínez Llano, reina del Carnaval de Galapa 2018 y soy la anfitriona del 29º Reinado Departamental del Folclor. Para mí el folclor es el conjunto de artesanías y tradiciones y Galapa encierra todo eso. Por eso Galapa es la puerta del folclor.
arrebate. Yo la voy a apoyar para que se me arrebate. Nena, mueve tu cintura, vuela, vuela ya. Nena, mueve esa cadera para que te ponga a gozar. Y es que desde el monto cuerpo me voy a enamorar. Y es que desde el monto cuerpo. Thank you.
aplauso bien fuerte para nuestra anfitriona, por favor, nuestra linda representante de Galapa, Nicole Martínez Llanos. Qué buena presentación, Lorena. Así es, Giselle. Debemos hacer la claridad de que nuestra representante no está concursando. Ella ha decidido dejar a las niñas que nos visitan en esta oportunidad, a las 12 candidatas, para que dentro de ellas se escoja cuál será la representante del departamento en cuanto a folclor y cultura, Giselle. Yo quiero saber las barras dónde están y quién va a ganar. A ver las barras. ¿Dónde están las barras? A ver. ¿Quién va a ganar? ¿Va a ganar Santo Tomás? ¿Va a ganar Soledad? ¿Malambo? ¿Sabana Larga? ¿Isla Cávica? ¿Área Metropolitana? ¿Comunidades Afro? Baranoa, ¿dónde está la barra de Baranoa? La barra de Piojó, ¿dónde está la barra de Piojó?